Bien, hoy vamos a hablar aquí de algo que es prácticamente lo esencial de la salvación y que a veces no se conoce bien. Quizás podemos empezar con una pregunta: ¿por qué Jesús tenía que derramar sangre? ¿Por qué el perdón en el Antiguo Testamento de los pecados se obtenía derramando la sangre de un cordero? ¿Por qué este hecho tan Vamos a ver de sangriento, esas no? cosas, ¿no? A los creyentes Pero en no se puede llegar al amor de Dios sino a través de la sangre. Vamos a explicarlo rápidamente, rápidamente. ¿Será que la sangre de Jesús tenía alguna propiedad química, física, química, que produce la salvación? ¿Será eso? Pues no, no es nada de eso. Sin embargo, toda la Biblia, de tapa a tapa, habla del poder salvador de la sangre de Jesús. Sí. Fe en su sangre, se dice en el libro de Romanos. Y también se dice que estos son los que han vencido por la fe, por el arrepentimiento. Estos son los que han vencido porque son muy humildes. Estos son los que han vencido por la sangre del Cordero, Jesucristo. Y el testimonio de la palabra, es decir, testifican la palabra, la verdadera. Así que la sangre juega un papel importante, básico, básico. Es la base de la salvación. Es más, Hebreos 9, 22 dice: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Por qué? Repetimos la pregunta: ¿hay alguna propiedad físico-química en la sangre de Jesús? Bueno, nosotros no dudamos de que esa sangre es muy especial desde el punto de vista físico y químico. Pero no es eso lo que salva. No se trata del el aspecto físico-químico de la sangre derramada por el Señor o por un cordero, por la muerte de un cordero en un sacrificio. Vamos a ver. Dios le dijo a la primera pareja humana: el día que de él comiereis del árbol de la ciencia y del árbol de la ciencia del bien y del árbol de la ciencia del mal. Tampoco dijo eso. No son dos árboles separados. No, no. No es el árbol del bien por un lado y el árbol del mal por otro. Y por allá está el árbol de la justicia. Eso es lo que, bueno, implícitamente creen los creyentes. Se comportan como si eso fuese así. Los predicadores, sobre todo, los que están en los púlpitos. Pero el árbol de la ciencia del bien y del mal están juntos. Es un solo árbol. ¿Por qué? Porque vivimos en un universo moral. ¿Y por qué vivimos en un universo moral? Porque el ser que creó el universo es un ser moral. Aunque a los creyentes tampoco esto les gusta. No, no les gusta esto, ¿no? Pero es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Al hombre se le dijo: no comas de él. Se le dio un mandamiento positivo. No solo los mandamientos, las leyes que estaban dentro, en el corazón del hombre cuando fue puesto en el Edén, porque el hombre no fue puesto sin normas dentro de su corazón. Él tenía normas, Adán era justo. Pero además de las normas, conceptos, principios, preceptos con los que Dios lo dotó, le dio un mandamiento positivo. Es decir, que de una forma y manera expresa le dijo, le habló, lo escuchó Adán, Dios le habló y le dijo: de esto no lo hagas, no me comas de este árbol. Ah, pero eres libre para hacerlo. El día que de él comas, morirás. Y eso fue lo que sucedió. No contaremos la historia del Edén aquí. Y el hombre murió, primero espiritualmente y físicamente, y la creación toda sufrió un cambio. Murió espiritualmente y físicamente. Por eso el libro de Efesios dice que estábamos muertos antes de convertirnos en nuestros delitos y pecados, aunque todavía pecamos, ¿eh? Podemos pecar. Sí.
Y el hombre fue expulsado, separado y condenado. Condenado, estaba condenado, sujeto. El hombre, dice Romanos y Efesios, por naturaleza, por el simple hecho de venir a este mundo, es hijo de ira. Es hijo de ira. ¿Sí? Bueno, allí se quebrantó una ley. Y a esa ley que se quebrantó, le correspondía una sentencia que también se cumplió. La sentencia era la muerte física y espiritual, y se cumplió también en el hombre. Pero nosotros a simple vista no vemos completamente las consecuencias de esa caída, no las vemos, porque las consecuencias de esa caída son eternas. De momento no las vemos, lo que vemos es injusticia a nuestro alrededor. Muerte significa separación de Dios, separación de Dios y todo lo que Dios significa. Amor, benignidad, bondad, paz, armonía. Condenado eternamente el hombre. Repetimos que fue una ley que Dios le dio al hombre. Y esa ley comenzó con su sentencia a ejecutarse, es decir, se empezó a ejecutar la sentencia. Pero entiéndase que esa sentencia es eterna. El hombre quedó separado de Dios, condenado a la separación de Dios, es decir, al infierno y al lago de fuego eternamente, eternamente. Pero ¿por qué eso es así? ¿Por qué eso es así en principio? Bueno, eso es así porque la sentencia que había, que se correspondía con esa ley quebrantada, era una sentencia eterna porque la ley era una ley eterna. Es decir, una ley que permanece siempre, para siempre. Cualquier ley de Dios, cualquier mandamiento, cualquier precepto o norma de Dios, tiene la característica de ser eterno e infinito. ¿Por qué? Porque emana de una persona infinita. Emana de un ser que es totalmente eterno e infinito, del cual todo lo que emana, emana con esa característica. Sí. Un ejemplo simplón. Vamos a poner un ejemplo simplón, muy simplón, tanto que lo entienden hasta mis nietos, que son pequeños. Bueno, en el Decálogo existe un mandamiento que dice, no matarás, no matarás. ¿Y por qué dice eso? Porque uno de los mandamientos dice, no matarás. Ah, porque los hombres son muy malos. Bueno, eso es verdad, pero no explica por qué. No lo explica. Cuando Dios da ese mandamiento al hombre, está dándole un mandamiento eterno e infinito e inquebrantable. Dios no lo cambiará jamás. ¿Por qué? Porque es reflejo de la esencia de Dios, de la misma naturaleza de Dios. ¿Por qué? Otra vez. Porque Dios no mata. Dios no mata. No mata. No mata. Sino al que se rebela contra él. Eso sí. Los hombres hacen lo mismo, ¿eh? Por eso tenemos cárceles y policías y un ejército. Los ejércitos hacen muchísima falta y los policías también hacen muchísima falta. Como disciplina también hace falta en las iglesias hoy en día, más que nunca. Bueno, Dios no mata, y como él no mata, si va a dar una ley, es una ley, una norma, un precepto que tenga que ver con eso. Yo no mato, pues tú tampoco matas. Mi mandamiento es no matarás. ¿Por qué? Porque ese mandamiento es un reflejo de mi persona. No lo quebrantes, porque es ofenderme a mí mismo en mi propia naturaleza. En mi propia naturaleza. Dios emanó ese mandamiento. Ese y muchos otros, muchos, muchos. Hablamos de este específicamente. No comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque estás en un universo moral. Si lo quebrantas, si quebrantas una ley como esa, si desobedeces
A la desobediencia, al pecado y a la transgresión le corresponde una sentencia, un castigo y una pena de igual magnitud que la ley quebrantada. A una cosa le corresponde la otra, que es a lo que se refiere diente por diente, ojo por ojo. Si te sacaron el ojo, no te vengues tú cortándole la cabeza al vecino. Ojo por ojo, si te sacó un ojo, al otro se le ha de sacar un ojo también. Equidad, igualdad, justicia, justicia. Eso lo mandó Jesús, perdón, lo mandó el Señor, bueno, Jesús, en el Antiguo Testamento. Sí, sí, no se excedan en el juicio. El juicio tiene que ser equilibrado, ojo por ojo, diente por diente. Bueno, a una ley quebrantada le corresponde una sentencia, una pena que sea equitativa, un castigo, una pena que sea, que se corresponda con la ley, repetimos, quebrantada, porque el ser del que emana esa ley es un ser eterno. Ahora bien, uno se pregunta, y entonces, ¿quién puede pagar esa deuda? ¿Quién reúne las condiciones humanas, espirituales, mentales, para saldar esa deuda, para quitarnos de encima esa sentencia? Porque estamos condenados al infierno, al lago de fuego. Estamos condenados porque hemos desobedecido, lo seguimos haciendo. Y hoy en día en la sociedad hay un desmadre tal que hasta la pedofilia, pues todo el mundo la ve como una cosa normal, ¿no? Los papas son pedófilos, algunos andan en busca y captura, como nada. Aquí todo el mundo se porta como nada, como si no estuviese pasando nada, como si el diablo y el infierno no existiesen, como si no existiese un Dios de justicia, un Dios santo, que su nombre es santo. Sí, también búsquenlo en el Antiguo Testamento, en Isaías se llama el santo con mayúscula, ¿eh? Y habita en santidad. Eso no se dice del amor, se dice de la santidad de Dios. Así que, ¿quién paga esa deuda para quitarnos ese castigo, esa pena de encima? Tiene que ser un ser muy grande. Tiene que ser un ser que pueda cargar con una sentencia eterna. No hay otra manera. Y los hombres no somos perfectos y eternos, ni infinitos, ni inmortales. Nuestra inmortalidad es condicional, es porque Dios ha decidido dejarnos existir para siempre. ¿Eh? Y sobre todo, lo que hace grave esta situación es que lo que sucedió, lo que cometió, lo que hizo Adán, en lo que cayó la primera pareja humana, al quebrantar la ley, al quebrantar el mandato expreso positivo, no fue un pecado de ignorancia. El pecado, la transgresión en el Edén, no fue un error, no fue un error, no fue una ignorancia, no fue un hecho fortuito, no fue falta de experiencia, no fue por falta de experiencia, porque no fue ninguna de estas cosas, porque en una creación perfecta como era la creación donde estuvieron Adán y Eva antes de la caída, era una creación perfecta, y en una creación perfecta pues no existen los errores, no existe la ignorancia, no existe no existe la ignorancia, no existen los errores, no existe el descuido y muchas otras cosas, porque se está o estaban ellos en un sistema perfecto. ¿Qué sucedió entonces? Se tomó una decisión. Eso sí era posible hacerlo. Y Dios se lo advirtió a Adán y a Eva. Bueno, a Adán le dijo, esto no lo decidas. No lo hagas, no comas. El momento te va a llegar en que tendrás que tomar una decisión. Decide lo correcto. Pero no fue así. Tomó una decisión incorrecta. A plena cara de Dios. Sin esconderse. De manera desafiante lo decidió. Con plena conciencia. No fue un error, ni falta de experiencia, ni una equivocación. Eso es lo que lo hizo grave. Y lo ha hecho, y es grave.
a ver quién paga por esa pena eterna, esa sentencia eterna. ¿Quién va a pagar por eso? El hombre. El hombre no puede, no reunimos las condiciones necesarias. Somos caídos. ¿Cómo un ser caído puede saldar una pena eterna a un Dios santo? Un Dios que ha tenido que buscarse un mediador para poder llegar a la creación. ¿Cómo? ¿Entiendes por qué el Hijo de Dios tuvo que humanarse? ¿Entiendes por qué un arcángel no puede ser redentor? Porque los arcángeles, ángeles, serafines y querubines también son limitados. Tanto están tan limitados que en el mismo libro de Job se dice que Dios puede hallar necedad, limitación, torpeza en sus criaturas, en sus ángeles. Hombre, claro, los ángeles no son eternos, no son omniscientes. Además, hay diferentes grados entre ellos. Son superiores al hombre, ya lo sabemos, ya. Pero en las cosas de la deidad y de la creación no intervienen. No intervienen, no pueden. Además, el que pecó fue un hombre. Y el que ha de redimir la creación es y tiene que ser un hombre. Un hombre. Un hombre pecó, un hombre lo paga, un hombre redime. Los arcángeles no pueden. Los hombres tampoco, porque somos o estamos bajo un sistema caído. Estamos bajo un sistema caído. Además, la sentencia tiene un valor eterno. Por lo tanto, e infinito. Por lo tanto, si alguien quiere pagar por esa sentencia, tiene que ser un ser también eterno. Así que debe entenderse que hacía falta que Dios mismo cargara en él el pecado de los hombres. Sí. Y esa es la historia que conocemos en la Biblia, donde se nos cuenta que Dios cargó en él con nuestras rebeliones y transgresiones. Pero para eso Dios tenía que dejar su gloria. Y en la persona de su Hijo, de Dios, se encarnaría en María sin dejar su naturaleza divina, es decir, su deidad. Porque además, solo un hombre, como dice Hebreos 5, solo un hombre que sea sacerdote, que tenga naturaleza humana, que tenga sangre humana, porque un hombre fue el que pecó, un hombre ha de restituir, ha de pagar la ofensa a Dios. No puede venir un ser de otra naturaleza, de otra creación, como el angelical, sea este ángel, arcángel o serafín o querubín, y pagar lo que la especie angelical no ha hecho. Dios no lo acepta. Bueno, de hecho, no lo ha aceptado. Y eso está registrado incluso en libros como el de Enoc, además de la Biblia. Pero nuestra regla y fe, de fe, es la Biblia. Así que eso hizo que Dios mandara a su Hijo y se humanara. En el seno del Padre no hay arcángeles. Jesús habitaba en el seno del Padre. Antes de encarnarse no se llamaba Jesús. Ese es un nombre que le dimos después, cuando asume naturaleza humana. Así que estos que están enseñando que el arcángel Miguel es Jesús y es el Hijo de Dios, están enseñando, registrando la doctrina oficial adventista, la oficial, cayendo en un evangelio diferente. Tienen un evangelio diferente. Sí, sí. Veas el otro vídeo donde explicamos esto, de qué significa un evangelio diferente, por lo cual Dios maldice al que hace, fabrica, diseña, inventa, tergiversa y extravía el evangelio hasta hacerlo diferente. Los ángeles no podían humanarse porque no es su propiedad, no es su condición, mientras que el Hijo de Dios sí se tuvo que humanar, porque solo un ser infinito y eterno como el Hijo de Dios, humanado, podía cargar con esa culpa, y solamente él podía pagar algo que estaba en una dimensión eterna. La sentencia tenía una magnitud, un valor tanto espiritual como mental, como físico, eterno, infinito. ¿Sí? Toda la creación es obra de Dios.
Así que eso llevó a Jesús a la cruz, como hemos explicado en otros vídeos. Y él muere, muere como hombre, aunque tenía deidad, para lograr la expiación y la reconciliación. Y todo eso está así, todo esto es así, porque Dios no pasa por encima de su propia justicia. No pasa por encima de su propia justicia. Y por eso la Biblia dice que Dios manifestó en Jesús su justicia. Dios manifestó su justicia en Cristo Jesús. ¿Cómo? Haciendo que Él pagara lo que el hombre debía. Porque el hombre no lo podía pagar. Y así restablecer la justicia de Dios. Pagar por la ofensa que se había cometido. Jesús cargó con nuestra culpa. Y así quedaba establecida otra vez, vindicada otra vez, la justicia de Dios. La justicia vengadora de Dios. Sí, Él dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice Yahvé. Porque se había alterado todo el orden de la creación a causa de ese pecado. Así pues, que la salvación es un regalo. Eso es lo que es gratis, eso es un regalo, porque eso no lo puede hacer nadie. Nadie se va a ganar la salvación haciendo esto. Esa es la obra que no podemos hacer. ¿Por qué? Porque cualquier obra de esta clase, de esta naturaleza, para Dios, cualquier obra de esta clase, de esta naturaleza, para Dios, son trapos de inmundicia. Tenía que ganarlo quien lo ganó, Jesús, el Hijo de Dios. La salvación ahora, esto se nos da gratuitamente, se nos dice, esto que tenías que hacerlo tú, lo he hecho yo, Jesús, Jesús. Así que si crees en esto y lo conoces, eres salvo. Pero ten en cuenta que esa salvación has de cuidarla. Has de cuidarla, has de cultivarla, has de perseverar en ella. Y al que venciere, al que venciere, al que venciere. Sí, como dice Hebreos 10, si alguno pecare voluntariamente. Si no se puede caer de la salvación, ¿para qué lo dice? ¿Para qué dice si pecamos voluntariamente? Está inventando cosas el escritor a los Hebreos. Y si no se puede pecar voluntariamente y luego, por lo tanto, caer, ¿para qué lo dice? Lo dice porque es real, porque es verdad, ya lo dijo Jesús. Si tu ojo, tu pie, tu mano, córtalo, claro, córtalo. Córtalo, para que no caigas. ¿De dónde estás? No se puede caer de donde uno no está. Se necesita estar en una condición elevada, espiritualmente elevada, para caer en el sentido que Jesús dice, caer, ¿de dónde? De la salvación. Que se te ha dado por gracia, como estamos viendo aquí. Porque Jesús hizo lo que nosotros no podíamos hacer. Córtalo, te es mejor entrar sin la mano en el reino, te lo está diciendo. ¿Caer de dónde? De un sitio privilegiado, que es la salvación de arriba. Pero puedes caer. Si pecaremos voluntariamente, Hebreos 10, ay, no, eso no, predestinado, salvo, siempre salvo. No está diciendo eso el texto. Y más adelante, ese mismo capítulo 10 de Hebreos lo dice. Os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis, ¿qué? Bueno, premios. No, premios no, lo está diciendo, el galardón, la vida eterna, la esperanza bienaventurada. ¿Cuál es la esperanza bienaventurada en términos semánticos bíblicos? La salvación. Lo está diciendo. Y más abajo lo vuelve a decir. Pablo dice, o el escritor a los Hebreos, nosotros no somos de los que retroceden. Sí, ¿por qué lo dice? Porque es posible. Ya en el capítulo 6 de Hebreos lo había dicho. Dice, es imposible que los que una vez fueron. Sí. Bueno, entonces, Jesús hizo eso. Eso es lo que es gratis, gratuito. De salvo, siempre salvo. El Señor está a la puerta tocando. Y allí mismo en Apocalipsis, a todas las iglesias se los dijo. Al que venciere. Entonces, ¿cómo es que en toda Sudamérica y Centroamérica están enseñando barbaridades? Barbaridades, no, unos disparates tremendos. Y los creyentes adormecidos, siguiendo a sus ídolos, sí. Hermanos, no sigan a los hombres, sigan la Biblia, por Dios. Sigan a la Biblia. Bueno,
Esperamos haber explicado un poco el porqué de algunas cosas. Nadie piense que es que aquí hemos agotado el tema, que hemos abarcado todos los versículos, que hemos dicho todo. No, 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 una pincelada. Esto es cosa de años, amigo. Hay que estudiar. Seguimos diciendo lo mismo. Una cosa es llegar a los pies de Jesús. Para eso no hace falta nada. Nada. Ahora, si usted quiere decir, saber lo que está dicho y quiere formular la doctrina y quiere descubrirla y quiere escribirla y quiere sistematizarla y saber exactamente qué dice la Biblia, entonces hay que ponerse a estudiar mucho, muy mucho, toda la vida. Lea la Biblia, Casiodoro de Reina o Reina Valera. Léala, créala tal y como está, tal y como está. No la pega, pega y corta por aquí y por allá. Créala como está, tal cual se la va encontrando. Se equivocará menos que todos estos doctores que van enseñando disparates desde el púlpito al lado de verdades. No, no hay peor cosa que mezclar la verdad con el error. No hay peor cosa que esa. Que el Señor los bendiga.